¿por qué algunas especies humanas no lograron sobrevivir a los cambios ocurridos en la prehistoria, mientras que otras sí lo hicieron? La evolución es un proceso complejo, y en la prehistoria, varias especies humanas coexistieron. Algunas especies se extinguieron debido a la falta de adaptabilidad a cambios climáticos, limitaciones en la obtención de recursos, conflictos con otras especies humanas o factores genéticos que dificultaron su supervivencia y reproducción. La supervivencia y extinción de especies humanas en la prehistoria pueden atribuirse a una combinación de factores complejos. Algunas de las principales razones por las cuales algunas especies humanas no lograron sobrevivir, mientras que otras sí lo hicieron, se incluyen en las siguientes razones. Adaptabilidad al entorno. Las especies humanas que pudieron adaptarse con éxito a los cambios en el clima y el paisaje tenían una mayor probabilidad de sobrevivir. Aquellas que no pudieron adaptarse a las condiciones cambiantes enfrentaron dificultades para encontrar alimentos y refugio adecuado. Competencia con otras especies. La coexistencia de varias especies humanas en la prehistoria llevó a una competencia por recursos, territorio y oportunidades de supervivencia. Algunas especies pudieron haber sido desplazadas o superadas por otras con ventajas competitivas. Avances tecnológicos y culturales. El desarrollo de herramientas más eficientes, técnicas de caza y recolección, así como habilidades sociales y de organización, permitió a ciertas especies humanas tener una ventaja en la obtención de alimentos y enfrentar desafíos. Contacto con enfermedades. El contacto con otras especies humanas o con animales domésticos pudo haber resultado en la propagación de enfermedades y afectar negativamente a algunas poblaciones humanas. Tamaño y estructura de población. El tamaño y la estructura de la población pueden influir en la capacidad de una especie para adaptarse y recuperarse de cambios o eventos catastróficos, como desastres naturales o epidemias. Cambios ambientales drásticos. Eventos como erupciones volcánicas, cambios climáticos extremos o impactos de asteroides pueden haber tenido un impacto devastador en las poblaciones humanas, llevando a la extinción de algunas especies. Intercambio genético y mestizaje. En algunos casos, la mezcla genética entre diferentes especies humanas pudo haber llevado a la desaparición de algunas líneas genéticas y a la aparición de nuevas poblaciones mestizadas. Factores culturales y sociales. Aspectos culturales, como creencias, rituales y normas sociales, también pueden haber desempeñado un papel en la supervivencia de ciertas poblaciones humanas al influir en la adaptabilidad y cohesión del grupo. Es importante tener en cuenta que la comprensión de la evolución y extinción de especies humanas en la prehistoria es un campo de investigación en constante desarrollo. La información sobre estas especies se basa en el estudio de fósiles, artefactos y datos genéticos, y nuestra comprensión puede cambiar a medida que se hacen nuevos descubrimientos y se mejoran las técnicas de análisis. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.